Este es el duelo semiestelar de esta noche, 8 vueltas en la división peso super pluma. This is our co-featured bout of the evening. 8 rounds in the super featherweight division. Los jueces, the judges, Alex Levin, Toby Tamarkin, and Fred Flutie. El referee, Sam Burgos. En la esquina azul, in the blue corner, vestido de negro con color dorado, except in wearing black with gold trim. His official weight, 128.5 pounds. Su peso oficial, 128 libras y media. En 19 combates a nivel profesional, mantiene un récord de 17 victorias, con solo 2 derrotas y 12 de sus victorias por la vía del knockout en 19 pro bouts. He has 17 victories against only 2 losses, and 12 of those victories coming by way of KO. Fighting out of Tucson, Arizona, y representando a Guadalajara, Jalisco, México, Martín Marciano Cardona. En la esquina roja, in the red corner, vestido de plateado con vivos negros, he steps in wearing silver with black trim. He weighed in at 129 pounds. Detuvo la báscula a un peso oficial de 129 libras. En 30 combates a nivel profesional, mantiene un récord de 24 victorias, con solo 2 derrotas, 3 empates y 16 de sus victorias por la vía del knockout. In 30 bouts as a pro, he has 24 victories against only 2 losses, 3 draws, and 16 of those victories coming by way of KO. El campeón reinante, peso pluma de la Nabo, en un combate no titular, de Bayamón, Puerto Rico, Gamaliel Gambe Rodríguez. Vamos, caballero, vamos. Caballeros, acuérdense, seguimos las instrucciones en el camerino, me obedecen y se protegen en todo momento. La cruz está un poquito alta aquí, so el golpe aquí va a ser legal. Aquí estamos bien. ¿Tienes alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Toquen los guantes y salimos en la campana. Bien, ahí está la tabla comparativa. 3 años más experimentado o 3 años más joven Martín Carmona. Peso prácticamente similar. 2 ventajas, 2 pulgadas en ventaja para Martín Carmona. Y 3 pulgadas en alcance para Gamaliel, ese que está en pantalla, joven del sector La Cambija en Bayamón, joven veterano de 27 años que está deseoso por conquistar el título del mundo y va camino a eso, es campeón Nabo. Y vamos a la descripción del combate con Ernesto Amador. Así es que ya arranca el primer capítulo de esta pelea pactada, 8 episodios. Ellos dijeron límites a 129 libras. No está en juego, por cierto, el título de la Nabo, del tercer clasificado de la Organización Mundial de Boxeo en la 126. Un short elegantísimo por parte de Gamaliel. Short plateado con vivos en negro. Y del otro lado, Cardona con short negro, vivos en dorado. Los dos en guardia derecha, guardia diestra, buscando, por supuesto, continuar con su carrera muy exitosa en el boxeo. Ahí está arrancando, insisto, la actividad. Bien cuadrado en su guardia este que es el marciano Cardona. Atacando bien desde el inicio, Gamaliel Rodríguez, que lo tuvimos recientemente en Solo Boxeo Tecate, precisamente en esta arena, enfrentando al fenómeno Cruz. Vaya peleón aquella noche entre boricuas. Vamos a revisar algunas estadísticas y las voy a comentar en breve con mi querido Roberto Arias, con el que tengo el enorme gusto de llevarles esta transmisión. Hablemos del primer episodio en cuanto a estos dos púgiles. Le vamos a dar, insisto, algunos datos. Promedio por asaltos peleados. Rodríguez, 3.9 y Carmona 3.9. Fíjese, 29 peleas, 114 rounds con ese promedio. Cardona, 19 peleas, 75 rounds con el promedio de 3.9. La verdad que dos jóvenes muy experimentados, Roberto. Eso es así. En el caso de Gamaliel, es un joven que ha reenfocado su carrera. La victoria frente al fenómeno Cruz aquí en Orlando, sin lugar a dudas, desde el punto de vista promocional, lo lanza a un nivel muy superior, aunque él ya tiene su foja respetable, pero ha decidido hacer unos cuantos cambios en su vida, se abrazó a la fe cristiana, se va a convertir en padre muy pronto y todos estos elementos han contribuido para reenfocar su carrera y él está muy, muy concentrado en lo que tiene por delante en el futuro inmediato.
Cuidado con los ganchos al hígado por parte de Gamaliel Rodríguez. Se ve un tanto preocupado el marciano Cardona, el de la esquina azul. Y es que conectó con fuerza, como es costumbre de Gamaliel, el abdomen. Ahí caminando bien los laterales el muchacho de Guadalajara, Jalisco. Mire usted cómo baila, cómo se mueve. Sin embargo, está determinado, impulsado por la motivación de que nace pronto su beba, su hijita, que por cierto ya tiene nombre, Gamielis. Y un saludo nos pedía también para Adaris, Adaris de Rodríguez, la esposa de Gamaliel, entregándose con candela desde el principio. Y la verdad que es interesante lo que está sucediendo, estimado Robert. Sin lugar a dudas, Gamaliel ha hecho gran parte de su carrera en República Dominicana, efectuando varios de sus últimos combates ahí en ese lugar, ya que es un manejador, aunque es puertorriqueño, está radicado en ese país. Así es, nos quedan 18 segundos. Cuando viene a la derecha, explota y arranca el grito del respetable que se da cita en este Shriners Auditorium en Orlando. La está pasando complicado el marciano. ¡Qué barbaridad! Lo mandó de Marte y de regreso. Y vamos a estar analizando y escuchando lo que sucede en las esquinas. ¡Vaya derechazo que sacó de la chistera! A nadie debe sorprender esa derecha de Gamaliel, que tiene gran poder en sus puños. De hecho, su récord así lo demuestra. Ya están atendiendo al peleador mexicano en su esquina. El récord de Gamaliel le da un total de 16 victorias en sus 24 triunfos por combate, de combate que ha sostenido en sus 24 triunfos. 16 son por la vía rápido Fernando Rijos, junto a él en la esquina ahí atendiendo a su pupilo. Y vamos a ver la repetición de el knockdown, esa derecha arriba que sacó ya en la parte final del primer round. O sea, prácticamente le hicieron el conteo de protección luego de haber sonado. Fue impresionante el derechazo, cómo sale de abajo hacia arriba, lo conecta limpio, claro, inmaculado y pulcro. Así es de que 10 a 8 seguramente tienen las tarjetas don Roberto Arias, con el que tengo el enorme gusto de llevarles Solo Boxeo Tecate desde Orlando, Florida. Se viene el segundo capítulo de esta pelea pactada, 8 episodios, aclarándole que no está en juego el título de Gamaliel. Vaya castigo, nuevamente a la derecha, se abraza un tanto desesperado este que es el marciano, y ahí lo separa de manera preventiva Sam Burgos. Cuidado porque huele, no, digo mal, apesta cloroformo. Uno de los aspectos importantes entre las cualidades que tiene Gamaliel es que cuando ve a su rival y que ya está a su merced, no pierde mucho tiempo en tratar de capitalizar. Y ha comenzado este segundo asalto atacando a los planos bajos. Y ahora desarrolla su ofensiva. Castigando con todo, le detiene la pelea Sam Burgos. No le puedo describir porque no me alcanzan las palabras para ver la reacción del público. Lo fue lastimando de arriba hacia abajo, de arriba hacia abajo. Vaya que lo lastimó. Recordamos el derechazo en el primer capítulo, sin embargo, en el segundo round se fue directamente al abdomen, a la zona hepática, lo desgastó, lo lastimó y eso llevó a la detención, me parece muy atinadamente, de Sam Burgos de este combate. Así es de que el récord de Gamaliel ahora tiene 25 victorias, 17 despachados por la vía del cloroformo, y ese fue un nocaut técnico. Y más importante aún, que le abre la oportunidad a un pleito titular más adelante en un futuro bastante cercano. Gamaliel ha demostrado que tiene los quilates, que tiene las cualidades, es un peleador de gran poder ofensivo, con buen despliegue sobre el cuadrilátero, y sobre todo que no da muchas oportunidades cuando hiere a su víctima, como ocurrió aquí, lo tambaleó en el primer asalto con una izquierda. De hecho, lo tumbó a la lona y ya él sabía que el hombre estaba a su merced. Vamos al replay de esta parte final del segundo asalto, o más bien ese fue... No, ese es del asalto anterior, cuando llega el principio del fin y Sam Burgos decide que no está en condiciones de seguir y de continuar recibiendo castigo el peleador Martín Cardona. Y mire usted, ahí está el festejo de este muchacho que debutara el 4 de marzo del 2006 ante Henry Matos. Vámonos rápidamente al cuadrilátero. Ahí está nuestro querido Lupe Contreras con el anuncio oficial. Damas y caballeros, el referee Sam Burgos detiene el combate con un tiempo oficial de 49 segundos del segundo episodio, ladies and gentlemen. Referee Sam Burgos called the halt for this contest with an official time of 49 seconds of round number two. Your winner,
by way of technical knockout, el vencedor por knockout técnico, Gamalier Gamer Rodríguez. Ahí está Gamalier Rodríguez, ganador por knockout técnico, nuevo récord, 25-2-3, 17 knockouts, y se enrumba a retar por el título de las 126 libras a Vasyl Lomachenko. Vamos a ir a una pequeña pausa y vamos a regresar para escuchar palabras de los protagonistas de esta noche en Solo Boxeo Tecate, desde Orlando, Florida, en vivo. Ya estamos de regreso en Solo Boxeo Tecate y nos vamos al cuadrilátero porque ahí está nuestro compañero Roberto Arias con el ganador de la pelea. Adelante, mi querido Roberto. Gracias, Ernesto. Aquí junto a Gamalier, en primera instancia, te felicitamos por esta gran victoria. Al final del primer asalto lograste derribarlo. Cuando comienza el segundo capítulo, ¿ya entendías que lo tenías a tu merced? Bueno, primero que nada quiero darle las gracias a mi Dios Todopoderoso Jesucristo, que es el que siempre me da la victoria y yo dependo de él siempre. Quiero agradecer a toda la fanática de Puerto Rico que se dieron cita, los quiero, los amo, gracias por venir aquí a apoyar al campeón. Puerto Rico pronto va a tener un campeón mundial. ¿Sentía que lo tenías a tu merced ya al principio del segundo asalto? Pues sí, ya lo había tocado bien, estaba trabajando con calma porque es un peleador medio regado que los cabezazos, estaba evitando con el cabezazo. ¿Qué instrucciones te dio la esquina al finalizar el asalto, Gamalier? Bueno, que seguir usando el jab para llegar a la distancia y pues la mano ya estaba a punto de caer, usar el jab para llegar a la distancia. En virtud de lo rápido que se ha producido el desenlace de este combate, ¿estarías en disposición de regresar al ring antes que finalice el año, por ejemplo? Bueno, primero que nada, nosotros tomamos a Dios y a la compañía Top Run, Brad Goodman, que ellos me digan si puedo pelear, pero estamos ya listos para pelear por el campeonato mundial. ¿Para cuándo es?